Saludos, saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, señores, aquí estamos en su espacio en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Como siempre, nosotros con muchas informaciones, muchas cosas que están pasando y que usted tiene que saber. Aquí las traemos para que usted esté al tanto de todo cuanto acontece en la República Dominicana. Yo estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes las informaciones de este día. Y me dijo un amigo ayer, William, pero va rápido el mes de enero. Parece que sí, que va rápido, porque ya contamos a 16, ¿sí? Hoy es martes 16 del mes de enero, año 2024, el año de las elecciones en la República Dominicana. Un año interesante, ¿verdad? Año de elecciones, un año en donde usted, pues, verá algunos cambios en la República Dominicana. Qué bueno que han de ocurrir esos cambios en el país. Cambios que son bastante, pero bastante interesante. Veremos muchas cosas en los próximos días con esto de la campaña electoral que se vive en la República Dominicana. Una campaña electoral que está basada en promesas, promesas de un lado y promesas del otro lado. Pero hay que esperar a ver a quién le va a creer el pueblo las promesas. A quién le va a correr el pueblo y por quién va a votar el pueblo. Eso es lo que hay que esperar. ¿Por quién votarán los dominicanos en esta ocasión? ¿A quién le creerán? Sí, porque son tantas y tantas y tantas las promesas que se hacen que uno tiene que decir, ¿y a quién vota, a qué, por quién votará el pueblo? ¿A quién van a elegir los dominicanos en esta ocasión? Miren, hay que esperar a ver, hay que esperar a ver si los dominicanos quieren seguir con el gobierno de Abinader o prefieren irse atrás y volver al gobierno de Leonel. Hay que esperar porque todavía usted no puede decir que ganó fulano ni fulano. Yo creo que todo torneo electoral comienza a definirse en abril. En abril, si usted puede decir, pero vamos a entrar en materia, señores. Hay noticia. República Dominicana superó los 10 millones, los 10 mil millones de dólares en remesas. Usted escuchó bien. 10.157 millones entraron en remesas a República Dominicana el año pasado, está informando el Banco Central de la República Dominicana. O sea, que hemos estado boyante en dólares el año pasado. Que hemos tenido una economía rica
en dólares el pasado año, porque las remesas aportaron más de 10 mil millones de dólares, pero también aportó más de 10 mil millones de dólares el turismo. Oh, pero qué bien. Las expectativas de ingresos por remesas recibidas por el país durante el año pasado se cumplieron. Los envíos se convirtieron así en la segunda meta cumplida en el sector externo de la economía. El Banco Central informó que durante el año 2023 las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 10.172.2 millones de dólares, aumentando 3.1% en comparación con el año anterior, en línea con las proyecciones de la institución. Anunció el Banco Central que particularmente el mes de diciembre registró un valor de remesas de 945 millones de dólares, con un incremento de 0.1% al compararlo con el mes de diciembre de 2022. Es importante destacar que durante el año 2023, los flujos de remesas que de cada mes exhibieron incrementos en términos interanuales, dijo el Banco Central en un comunicado. La entidad explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales favores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 84.2% de los flujos formales del mes de diciembre, unos 681.7 millones de dólares. Destacó también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de diciembre, como España, con un valor de 48 millones de dólares, un 5.9% del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior, se refiere, así como Haití e Italia, con 1.3% y 0.8% de los flujos recibidos respectivamente. El resto de la recepción de remesas se distingue en países como Suiza, Canadá y Panamá, entre otros. Con respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el Banco Central señala que el Distrito Nacional recibió una proporción equivalente al 36.1% durante diciembre, seguido por las provincias Santiago y Santo Domingo, con 13.2% y 9% respectivamente. Esto indica que más de la mitad, 58.3% de las remesas, se recibieron en las zonas metropolitanas del país. Tras analizar la evolución reciente del sector externo, las perspectivas del Banco Central para el cierre del 2023 contemplan ingresos por turismo que superarían los 10 mil millones de dólares, similarmente a las remesas, y que los flujos IEDEP registran unos 4.300 millones de dólares. Estos ingresos de divisas favorecen la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que al cierre del año la moneda nacional se depreció 3.2% con respecto al cierre del 2022
por debajo del promedio de depreciación de los últimos años previos a la pandemia. La institución resalta que los mayores flujos de ingresos externos han permitido también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales alcanzaron al cierre de diciembre los 15.464.3 millones de dólares. Este nivel representa un 12.9% del Producto Interno Bruto y un 5.8 meses de importaciones por encima de los umbrales recomendados por el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central reafirma su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para continuar tomando las medidas necesarias para contrarrestar el impacto de la economía. Ahí está, señores. Ahí está lo que es el aporte que hacen los dominicanos del exterior. Este importante aporte que hacen los dominicanos del exterior y que tan mal se le paga en este país. Sí, hacen un importante aporte el dominicano que está por allá trabajando durísimo, hace un aporte grandísimo a la economía, pero no recibe prácticamente nada a cambio. Por el contrario, lo que recibe es un maltrato de parte de las autoridades en muchas ocasiones. Yo creo que tienen las autoridades dominicanas que prestarle un poquito de atención a esos dominicanos de la diáspora que trabajan con tanto amor y que están enviando las inversiones que hay que enviar a República Dominicana, porque la mayoría de esas remesas que están mandando los dominicanos del exterior vienen a dinamizar la economía, porque son para construcción de viviendas, construcción de locales comerciales, son para reproducir ese dinero en República Dominicana. Y qué bueno que lo están haciendo. Qué bueno que el país está recibiendo más de 10 mil millones de pesos, 10 mil millones de dólares en un año por concepto de remesas. Qué bueno que lo están haciendo, porque en la medida que lo hacen, pues el país está con una estabilidad, porque está entrando divisa suficiente para poder controlar muchos aspectos. Pero esto que está pasando, hay que prestarle mucha atención, porque si no hay incentivo para ese dominicano que está enviando esas remesas, pues podría desaparecer esto. Y creo que el gobierno tiene que buscar alternativas de dar más incentivo al dominicano del exterior. Hay que darle más incentivo, hay que ponerle más atención a ese dominicano. Ojalá que desde el gobierno lo tomen en cuenta.